Tenía grandes, grandes esperanzas para vivir, apuntando a las estrellas cuando no podía triunfar. No tenía ni un centavo, pero siempre tuve una visión. Siempre tuve grandes, grandes esperanzas. Tenía grandes, grandes esperanzas para vivir. No sabía cómo, pero siempre tuve un presentimiento. Quiero ser ese uno de un millón. Siempre tuve grandes, grandes esperanzas. Mamá decía, cumple la profecía. Ser algo más grande, deja un legado. Manifiesta tu destino. En aquellos días queríamos todo, tenía grandes, grandes esperanzas para vivir, no sabía cómo, pero siempre tuve un presentimiento, que iba a ser ese uno en un millón, siempre tuve grandes, grandes esperanzas. Cumple la profecía. Será algo más grande. Deja un legado. Manifiesta tu destino. En aquellos días queríamos todo. Queríamos todo. Mamá decía, no te rindas, es un poco complicado. Sin más amor y odiaría verte esperar. Tenía grandes, grandes esperanzas para vivir. No sabía cómo, pero siempre tuve un presentimiento. Que iba a ser ese uno en un millón. Siempre tuve grandes, grandes esperanzas. Tenía grandes, grandes esperanzas para vivir. No podía triunfar. No tenía ni sentado, pero siempre tuve una visión. Siempre tuve grandes, grandes esperanzas. Ok, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé si jugar el Liberate. Son 8 horas. Puede ser que mejor en 3 directos. Así bien, bien centrados. Es que no tengo pensado en qué más jugar, güey. Podrías jugar Kenshi, pero. Pero no perece el Kenshi. Fallout, no me descargué el mod. No me descargué el mod, güey, qué pendejo. Puedo jugar el Marvel Spider-Man por diversión. No sé, nada. Estás partiendo una hueva. Ver qué más, qué más. The Long Drive, The Invincible. Es una historia lineal, así que no creo. Sacudiremos este pueblo fantasma. Esta casa se desmorona. Hola. Es que no sé si continuar con el Liberate. El Liberation. Que es como un Assassin's Creed 3.5. Que es este. Fue lanzado originalmente para la PSP Beta. Digo, la Vita. Entonces no estoy seguro si ponerme a jugarla, güey. Bueno.
Vamos a iniciarlo, güey. Chinga su madre. Assassin's Creed Liberation. Ahí. Esperando el verano. Esperando el verano. Joven, vamos. Joven, vamos. Puerta cae y sagras rechinan. Ahí. Pies cansados, mi espalda. Vamos a iniciar. Rompiendo paredes. Digo yo que sí captura el juego. Levantamos esta casa. Se levantó esta casa. Vamos a ver. Petardos al este, mi auto aparcado al sur. Tus manos en mis mejillas, tu hombro. Ahí sí. Liberations Remastered. Se ha perdido la conexión con los servidores de Ubisoft. Oh, puta madre. O sea, ¿es Remastered o HD? Este pinche juego está... Wey, marea. ¿Se escucha el juego? Sí. Sí. Ah, tome en cuenta como si fuera el 1, o sea, el 3. ¿Se escucha bien, güey? Se escucha perfecto. Vamos, dale. No sé cuánto tiempo me lo tarde, me lo haga. Ánimo, chingue su madre. Total. Conéctate al pasado. Vive la historia. Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo, Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado. Este producto te permite acceder a los recuerdos de Abelín de Grampe, una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito. Haz tuya la historia. Este nunca lo jugué. Es el escenario. Animus. Sí, esa es la transición del 4 al 5, porque se supone que el Animus era... Lo estaban convirtiendo en una especie de videojuego de realidad virtual, principalmente para que les fuera mucho más fácil encontrar, o sea, Abstergo, los templarios, les fuera mucho más fácil encontrar los artefactos, porque la gente agarraba, se lo ponía y empezaba a recrear su... O sea, a ver su pasado, sus pasados... Y por ende, ellos tenían los estudios, pues ahí. O sea, podían estarlos viendo, monitoreando y todo. ¡Vuelve! ¡Qué raro se ve! No mames, regresamos al clic derecho, güey. Ya me había yo acostumbrado al shift. No, lo voy a cambiar, güey. Lo voy a cambiar, güey. Ojalá se pueda. Personalizar. Vete a la verga, güey. Perfil alto. Sí. Ah,
Cabeza de águila con la V. Si no hizo un estropicio. Ahí. Puesto que se ha hecho nada mal. ¡Vuelve! Se mira bonito. Tiene un es que como fue desarrollado para la PSP Vita, o sea, la consola, la portátil, los gráficos fueron súper bajos. Y en esta le aumentaron un poco los diseños, los detalles, y le pusieron un pinche enfoque borroso en los bordes y en la parte de interior. No, no sé si es como una especie de recuerdo, puede ser. Ojalá sea así. Plantación. Vea, Monsieur. Trabajador fuerte y saludable. Ojalá. Te he dicho que te estés quieto, Congo. Eso lo vimos al final del 3. Dígame, este es fuerte. Normal. Como un... Mañana normal. Tiene buena salud y solo le faltan un par de dedos de los pies. ¿Mamá? ¿Están los guardias? Ok. Las animaciones son demasiado rígidas. Salutación. Mamá. Perdón, madame. ¡Eh, tú! ¡Renacuaja molesta! ¡Voy a arrestarte! ¿Y por qué? ¡Ah! O sea, nada más porque confundió a la madre. Ya la arrestaron. O sea, sin mucha introducción, sin... Ya es un asesino tal cual. Sí, son sueños. Confirmado. Abelín. Ok, fue muy emporteado. Vale. Gritabas otra vez. ¿Tenías una pesadilla? Uy. Solo un sueño. Siento haberte despertado. Shh. ¿Más seguí? Shh. Nunca lo sientas. Es el deber de una madre o de una madrastra. Gracias, Madeleine. Mamá, ¿tú te preocupas? ¿Me has olvidado? ¿Sigues viva? Sea como sea, todavía no es momento de dormir. No sé, ya no me está gustando, güey. O sea, literal, no tiene ninguna historia de trasfondo, nada más que perdió a su madre y... ¿Y es una llorona?
Nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparece. O sea, te meten de lleno que ya es una asesina y ya. Nuestra red no encuentra ni rastro. Quizá con tu apariencia de esclava puedas investigar el misterio desde dentro. Tu apariencia de esclava. Un vestidor preparado, o sea, para ti en una situación estratégica. N mayúscula en la cara, güey. Catedral. Aquí en la frente le deben poner a la pinche vieja. Y toda la dinámica es de PSP, güey. Ese sonidito cuando cargas escenas, güey. ¿No? Me está gustando en absoluto, güey. Juego de Ubisoft Sofía y Montreal. Tan malo estuvo que Sofía nunca lo escuché. Estudio Sofía, ¿dónde estaba? Epa la verga, va. No mames, no, güey. No sincronicé, güey. O sí sincronizó al momento de... Bueno, lo voy a hacer. Pendejo, por no fijarme. Pero los movimientos se ven fluidos, pero lo siento yo que algo le falla. Algo falla, no sé. Es que no dice eso. No sé, es que no me está gustando el juego en absoluto, güey. O sea, no como el 3, que me gusta, pero no es de mis preferidos. Quizás hasta pueda decir que este es el que pueda llegar a odiar. Por cómo está escrito, cómo está puesto, la forma... O sea, este es un juego como para alguien que ya jugó un tercer juego. Ya jugó entregas anteriores. Creo que es de la PSP, güey. Y el traje de esclava. Tú y yo sabemos. La planta. Ellos sabían. Irá una entrega. Una tapadera perfecta. Escóndete en un carruaje y sigue a tu objetivo sin que te vean. Ah, ¿hace acá? ¿En serio? O sea, ellos sabían, Ubisoft sabía, tú sabes, yo sé. Son franchutes. El plan que es Nueva Orleans. Ha!
Conseguí 1500. ¡Ay! Por un segundo pensé que era una sudadera y no sé, unos shorts de esos de playa, güey. Y un gorrito, pues igual de playa, o sea, de los de pesca, güey. Que usan los gringos al momento de venir a playas mexicanas, güey. Por un momento pensé, güey. Creí que era eso, güey. ¿Te imaginas que así fuera una referencia, güey? Y nada más para conseguir dinerito rápido. Se casan porque luego sabemos que lo necesitaremos. Really? ¿Qué? ¿No te vio el güey que estaba ahí? ¿Qué pedo con la escoba esta, güey? Barriendo la tierra. Pues normal, tú no barres la tierra, güey. ¿Tú no lo haces? ¿Quién eres? ¿Cómo has evitado a los guardias? Ya tenemos demasiados problemas. No queremos más. Soy Abelín, una amiga. Sé que algunos esclavos han escapado, pero ninguno ha llegado a los refugios. Mis contactos temen lo peor. Si eres una espía, Abelín, aquí no encontrarás motivos para acusarnos. Primero fueron mis hermanos, luego mi tía, hoy mi hermana pequeña, Therese. No han escapado, como dices. Se los han llevado. Además, Therese no sobreviviría por su cuenta. La encontraré. Si alguien ha pisado estos campos, habrá dejado algún rastro. Uy, sí. Sobre todo. No escuché un... Ay, sí. De ese hombre. Me da risa este juego, güey. No sé. No cuadra con una especificación de un Assassin's Creed. No. O sea, no me agrada. En lo absoluto, pero es parte de la historia. Es parte del canon, güey. Y dije que iba yo a jugar todos los juegos. Trataré de ya no quejarme tanto. No temas, Teres. Soy una amiga. ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido tu amo? No. Su hijo. Oh, ¡ayúdame! Aguanta. Te llevaré a un lugar seguro. Va. Eso ya es crimen de guerra. Esto. ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Hay ratas en el granero! ¡Oh!
madre con un machete de carnicero. ¡No aguanto más! Ya no te hará daño, Teres. Ven conmigo, démonos prisa. Podía saquear los cadáveres, sí, cierto. Abelín, mi hija vagando por ahí sola al amanecer, ¿dónde has estado? Necesitaba tomar aire después de la pesadilla. Querida madrastra, ya soy adulta. No se le queda bien, güey. Te por mí. Subestimas el mundo y sus riesgos, sino para tu seguridad, para tu reputación. ¿Por qué tienes que ser tan testaruda? Ojalá fueras. La verdad, Madeleine, es que necesito tu ayuda y me temo que es urgente. ¿Qué ocurre? Mientras paseaba, me sobresaltó un grito de auxilio. Al seguirlo, encontré una mujer, una esclava, muy mal herida. ¿Dónde está? Enviaré ayuda. Esperando, en un carruaje, fuera, en la calle. Abelín. No te enfades. Creía que tú sabrías qué hacer. No podía dejar que muriera o algo peor. ¿Algo peor? Ya la has condenado a ser perseguida por culpa de tu impetuosidad. Muy bien. No te daré la espalda, aunque tampoco me has dado la opción de elegir. Me voy a ocupar de ella con la máxima discreción. Gracias, Madeleine. Mientras, debes ir a la ciudad y conseguirle algo de ropa de viaje. Date prisa, no tenemos tiempo que perder. Sí, básicamente es un juego hecho para alguien que ya jugó el Assassin's Creed. Ya dije que ya no me iba a quejar y ahí sigo, güey. ¿Por qué madre me lo permites, cabrón? También tú, pinche camarón. Nada más una media horita más y ya. Dájese de esperar. Con esta que no me puedo subir aquí, ¿en serio? Bueno, sí, es obvio, ¿no? A ver, ¿será que puedo girar por aquí? Encontrar este cofre. ¿Y será que puede interactuar con el cofre con este vestido? No se vaya a romper su duquesa. Ah, pues no. ¿Está de qué lado? ¿Y este qué pedo? Ajá. No. Este es un acompañante temporal. No mames. O sea, seducir, güey. No. A ver si se buguea. Ojalá se buguee, güey. Que lo dudo, pero bueno. Sí, porque son cinemáticas. Sí, exacto. Abelín, tarde para comer y lívida, como siempre. Me temo que no descansas lo suficiente. Oh, papá. Ya descansaré cuando esta vida llegue a su fin. Eso ocurrirá pronto si sigues con este ritmo. Ah, me temo que te pareces más a tu padre de lo apropiado para una dama. ¿De tal palo? O sea... Por cierto, monsieur... ¿El güey es francés? ...ayuda en el almacén. ¿En la madera africana? ...una tarea que ofrecerte. ¿Eso es lo único que tienes que ofrecer?
Creo que con tantas atenciones bien podría pedir tu mano. De todas formas, es la tarea lo que me interesa. ¿Philip? Ah, vaya. Con el cambio de tema me he dado cuenta de que me he entretenido demasiado en esta mesa. Si me disculpáis. Que pases un buen día. Ya está, se ha marchado. Abelín, puedo decirte que me he encargado de todo. Tu amiga estará bien. Si tienes algún otro problema femenino, ven a verme sin dudarlo. Pero no se refiere a toallas femeninas. Para que quede claro. Ey, es que este pinche juego es de broma, en serio. ¿No? Ah, coño, que... Ah, yo pensé que era cinemat... O sea, es... Espera, sí. Pues su madre. Ok, el de búsqueda. Hey. Más o menos sentido. De tu identidad de esclava. Ah, ok, ok, ya. Ya entendí, ya entendí. O sea, hay como que identidades específicas. O sea, tenemos una Batman, güey. O sea, es Batman. Tiene tres identidades. Chingada madre, güey. Otra vez este mes. Ya es difícil tratar con los clientes sin que desaparezca la mercancía. Su frustración es comprensible, monsieur. En su lugar, yo exigiría una investigación exhaustiva. Yo me... ¿Mercancía? Lo desea. Hablaré en... A mí se me hace... Monsieur de Saint-Mapsan de inmediato. Este es esclavista. Al menos siempre puedo confiar en usted. A mí se me hace que este güey, o sea, el padre de Abelín es esclavista y por ahí van los tiros. Siento yo. ¿En serio? ¿Qué? Chico, el cargamento desapareció de esta misma nave. Estoy tan perdido como tú acerca de su paradero. Sí, monsieur. Sin duda es preocupante. ¿Qué sugiere usted entonces? Lo único que sé es que ese demonio tuvo las agallas de imitar mi atuendo y mi firma. ¿Te lo imaginas? No, monsieur. La imaginación nunca fue mi punto fuerte. Si no es mucha molestia, ¿puedo consultar sus libros? ¿Mis libros? Yo interrogaría al capitán. Si su tripulación acepta sobornos, él será igual de corrupto. Para inspeccionar aquí. En esa. ¿3,000?
¡Su chingada madre! Guardaban tesoros en estas madres, güey. Porque el dinero no vale, no vale lo que dice, güey. Unos zapatos para mi hijo. ¿Es usted el capitán de este barco? ¡Sí! Capitán Carlos Domínguez, a su servicio. ¿Podemos hablar en privado, capitán? ¿Quién soy yo para rechazar a criatura tan bella? ¡Ven! Ven y me está siguiendo a mí. Chales. Pinches incoherencias, ¿no? ¿Sería tan amable de contarme qué ocurrió con el envío del señor de San Maxán? ¿Por qué querrías saberlo, eh? Va, no te preocupes, pequeño ángel. El cargamento ha llegado a su verdadero destinatario. Déjame servirte algo. No osarás decir que este no es el mejor Madeira que jamás hayan probado tus angelicales labios. Sí, si insiste, capitán. Insisto. No encontrarás un caldo más rico en todo el Nuevo Mundo. Estoy intrigada. Mucho. Le dicen criatura bella. Amerita verlo, amerita verlo. Joder. Ah, que la verga. La merda. Pinche chingaderas de juego, güey. La merita ver. Sí. Cabrón, güey. ¿Se escuchó? A ver, déjame ver, déjame corroborar que luego esta chingadera no se escucha bien. No. Soy yo para rechazar a criatura tan bella. Ven. La voy a convertir en alerta, güey. Chingue su madre, güey. Ya no lo muevas, capaz se desinstala Windows igual, ¿eh? O sea, con chance. Pa' mi pinche suerte. No, no me faltaría eso, güey. Ya están dos almas. ¿Qué año? 1756, o sea, estamos... ¿Abelín es más antigua que Connor? No, tienen casi la misma edad. Sí. Sí, sí, confirmado. Porque Connor es del 60. No, 56. Nació en el 56, más o menos. Por ahí, por ahí. Creo, si no me recuerdo. No necesito matar a nadie. Hola, no me dejaba. Te digo, Batman, güey. O sea, tienen sus tres identidades, la cabrona. Estará dentro de esta madre. ¿Qué? ¿Tú qué? Yo soy menos un guardia.
estará aquí. Esto. Yo lo he visto de aquí. Claro, qué güey. Da un poco de risa. Hasta luego. Güey, le está mandando besitos. Se escuchan los besitos que le va diciendo, que le va lanzando, güey. Porque el guardia te sigue, porque lo seduce. Porque tiene el corazoncito arriba. O sea, es una mujer, güey. ¿Lo puedo seducir? Es como la distracción en los otros, de que pues tienes que contratar a cortesanas para que los distraigan, o los mercenarios para que ataquen, y pues ahí, ¿no? En el 3 creo que ya no había de eso. Si no me recuerdo, sí, ya no había. Pero aquí es una forma de distraer y poder entrar a zonas. O simplemente pues distraer a los guardias y que se muevan. Ya entras ahí. Listo. No sé, güey. Nah. Me continúa siguiendo. Buenas noticias a Maxen. Estoy tremendamente agradecido por su ayuda, Mademoiselle de Grandpré. Pero, ¿cómo ha conseguido...? No importa. Por favor, dígale a su padre que disfrutará un considerable descuento por sus molestias. Digo, cómo infiltrarte en la mansión del gobernador. Ahí está, última. Por hoy. Puede descansar tranquilo, monsieur. El cargamento llegará a tiempo. Quizá deberíamos agradecérselo a San Nicolás. O quizá a un ángel de la guarda, monsieur. Ah, Abelín. Estoy seguro de que no es la compañía de tu padre lo que te trae por aquí. Os dejaré con vuestros asuntos privados. Abelín, los documentos del barco de esa rata de capitán. Reconozco un nombre: Rafael Joaquín de Ferrer, un enemigo. No sé qué asuntos le traen por aquí, pero seguro que es algo más que latrocinio. ¿Cómo puedo ayudar? Uno de los contactos en el servicio de Agathe dice que asistirá a un acto social en la mansión del gobernador esta tarde. Prepararé mis mejores galas. O las peores. No temas, Gerald. Descubriré sus intenciones. Mientras tanto, ¿puedo sugerir que te familiarices con la mansión del gobernador? Quizá encuentres una entrada discreta. Tranquilo, Gerald. Me prepararé bien. Una cosa más. Hay una pequeña casa a la venta cerca de la mansión. Sería ideal como vestidor. Si no te importa, ¿podrías comprarla? Sus deseos son órdenes, Monsieur Blanc.
sea, me dio 500 así por toda la cara, güey. Que de hecho esos no sé para qué sirven. Van bien vestidos y todo, güey. No entiendo para qué. No puedo ir de Abelín, en serio. Aquí se pueden llevar cajas para poder entrar y pasar. Me volteé a ver, pero no pasa nada. ¡Ah, no, sí! ¡Chingas a tu madre, güey! Permiso. Chingala. ¿Otra caja? Pues no. Recuerda, necesitamos que la mercancía llegue a la entrada sur justo tras la puesta de sol. Toma, con esta llave podrás entrar a la cocina. Dale, güey. Provechito. No sé, estas atalayas como que están muy fuera de lugar. No sé. Aquí como no me gusta del todo, empiezo a buscarle peros de todas cosas, güey.
Set up. Ay, es que la neta ya tengo un poco de sueño. Sí, lo voy a dejar hasta ahí, güey. Ya tengo sueño. 4 horas y media. 4 horas 40. Vámonos por hoy. A mimir. Tengo que exportarla 2 veces. Directo. Lo tengo que terminar. Qué güey. A ver, ¿quién está en directo? Pásenle right. Nos estamos viendo, hermano. Que descanses. Gracias, camarón, por quedarte un largo rato. Te bancas mucho. Bueno, mañana, que descanses, hermano. Si me estás escuchando, nos vemos. Bye bye.